queremos saber cómo es un día perfecto para la secretaria Liliana Zamora. Ay, pues muchas gracias a ti, Miriam, porque es la primera entrevista tan original que me hacen y que me invitan a rodar. Así que muchas gracias por eso. Un día perfecto para mí, bueno, es que me dé tiempo. Mi primer round de la mañana, despierto alrededor de las 5:30 de la mañana, que hay que alistarme, alistar a mi hijo. Tengo un hijo de 5 años, que nos dé tiempo desayunar y llevarlo a la escuela. Él y yo tenemos un acuerdo que sí con prisas, pero con sonrisas. Y bueno, cuando me incorporo a la jornada laboral, mi día puede ser literal una montaña rusa, ¿no? Que puede tener muchos sobresaltos durante el día, pero también grandes satisfacciones. Y me gusta quedarme con la experiencia de un día donde tenga la oportunidad de interactuar con alguien que se ha beneficiado de lo que hacemos en la secretaría, es decir, que se vuelva tangible. Y en el día perfecto me da tiempo de comer y me da tiempo de hacer ejercicio. Hacer ejercicio me permite romper mi estructura mental para hacer mi siguiente jornada, que es la de mamá. Siempre quisiste ser servidora pública, si ese fue tu sueño cuando eras niña, si realmente eso era lo que querías. Platícame un poco de qué quería Liliana cuando era chiquita. Fíjate que no. Es más, durante la universidad, hubo cosas que dije que no iba a hacer y esta era una de esas cosas que no iba a hacer, pero que no he hecho otra cosa. Llevo 20 años de egresada de la universidad y el 90% de mis trabajos han sido en el servicio público. Entonces ha sido una gran lección para mí. ¿Te hubiera gustado dedicarte? ¿Qué estarías haciendo ahorita? ¿Sabes qué? Hoy no me visualizo estar en otro lado. He tenido oportunidad de trabajar en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en la Administración Pública Municipal, Estatal, ahora. Y estoy, híjoles, bien contenta, tremendamente contenta del alcance que he encontrado de ayudar. Estoy muy de acuerdo. Pues ahora sí, a rodar. ¿Vamos? A rodar. El tema de género ahorita es muy relevante y me gustaría saber tu opinión. Mira, es extraño, pero yo creo que a las mujeres nos hace falta ser aliadas de más mujeres, porque una mujer por sí misma lleva otros roles adicionales que su faceta laboral. Yo he tratado de romper con esas estructuras y apostar por el talento de las personas con independencia del género. Si una mujer fuera aliada de otra mujer, nos facilitaríamos entre nosotras muchas cosas. Me encanta pueblear, entonces si puedo ir a subir la Peña de Bernal, si voy a Colón, a las gorditas de Colón, pero si es aquí en el centro, a mí me encanta el centro histórico y tengo mis lugares favoritos de café o de comida porque soy muy tragona. Querétaro se ha vuelto una entidad federativa de muchas oportunidades y creo que es justo a lo que debemos anticiparnos, a resolver los temas de movilidad, ¿no? De cómo trasladarnos, ¿no? La bicicleta ha sido muy útil hoy, las motocicletas, pero el transporte público tiene que apuntar en otra directriz, que es justo como creo que lo está haciendo ahora el gobernador Mauricio Curi. Desde su secretaría y desde el gobierno, ¿cómo pueden incidir para que las empresas cambien esa percepción y empiecen a retener más a su personal? Dos cosas, yo apuntaría a dos cosas de manera fundamental: hacer un cambio de cultura organizacional, ser mucho más flexibles para que las mujeres puedan insertarse en el campo laboral, y dentro de los programas que hemos establecido desde la dependencia que encabezo es Programa Sin Brecha, donde garantiza una cultura organizacional sana para las mujeres que, igual que un hombre, deben percibir lo mismo y puedan ascender a una siguiente categoría laboral. ¿Cuál es tu opinión respecto al home office? Que ello aplica, pero para ciertos sectores. Creo que donde el empleador tenga este ejercicio, sí, por supuesto, creo que también ayuda mucho al tema mental, ¿no? De evitar el tema de estrés, pero si lo hacemos de manera organizada, con disciplina y donde se deba hacer y pueda hacer, pues es positivo. Perfecto, pues a ver, a comer algo para rellenarnos las energías. Me parece muy bien. Perfecto.
Bueno, secretaria, llegamos al fin de este recorrido. Cuéntenos qué le pareció la experiencia en bicicleta, las ciclovías de la ciudad, código del centro histórico. Cuéntenos qué. Me encantó, pero creo que a los automovilistas les falta tener un poco de dosis de paciencia. Y muchas gracias por traerme a la oficina.